juegos de caso o juegos de gato, ¿cuál tú prefieres? ¿Sabes que cada gallina enjaulada estándar tiene una superficie más pequeña que un pedazo de papel E4? Hay muchas ventajas y contras por tanto juegos de caso como juegos de granja. Juegos de granja producían por gallinas que pueden moverse de dentro y fuera de sus cuadras. A pesar del elevado costo de juegos de granja, gallinas de granja tienen un diet basado de nutrientes muy, por lo que algunos nutrientes que pueden ser transferidos al huevo queda un huevo de buena calidad. A pesar de esto, los huevos de casa son más baratos por los consumidores comprar. Pues, después te digo, los contras de huevos de casa es probablemente sobrepeso los contras de huevos de granja. Gallinas de casa viven en condiciones estrechas donde las gallinas no pueden moverse y donde no hay acceso al sol con mala calidad de aire. En promedio a su mercado Countdown, un paquete de 6 huevos de granja cuestan 7 dólares y 29 centos, mientras huevos de casa cuestan 3 dólares y 49 centos en promedio. Pues en el futuro, huevos de casa serán eliminados, algo gradualmente debido a la preocupación por el bienestar de las gallinas. Sin embargo, huevos de casa serán la mejor opción para satisfacer la demanda futura de las neozelandesas. En promedio, Nueva Zelanda comemos 1,000 millones de huevos cada año. En mi opinión, creo que deberíamos cultivar solo gallinas de granja en Nueva Zelanda porque es mejor para el bienestar de las gallinas. Ahora que le he dicho de huevos de casa frente a huevos de granja, deberías comprar siempre huevos de granja la próxima vez en el supermercado.